Laprensa.mx presenta. Calidad de agua, pues aquí están algunos de ellos. Me gustaría que les hicieras alguna pregunta para que conozcas de ellos mismos la problemática tan fuerte que tenemos aquí. Carlos, estamos viendo aquí en el canal todo tipo de basura, vemos papel, vemos cartón, vemos envases vacíos, vemos también incluso bolsas de basura acá de este lado, algunos trozos de ese tipo de maquillador, vemos de todo. Sí, Nahum, este problema pues se ha venido dando de algún tiempo para acá, pero sin embargo lo que más nos preocupa sobre la basura que tú ves es el agua contaminada, porque pues aquí se están muriendo los animales de aquí, de los vecinos. Antes pues de esta agua la utilizaban para consumo humano y ahora pues como tú ves no es posible eso. Estamos aquí arriesgándonos a que nuestra gente se nos enferme de algún modo. Okay. Y ese es el auxilio que estamos pidiendo. ¿Desde cuándo ustedes se reportaron esto a la Conagua? Miren, yo de ser presidente del módulo tengo a partir del mes de marzo. Inmediatamente cuando asumimos la presidencia fue la primera queja que tuvimos de los vecinos, la necesidad esa de reportar. Me decían, por favor, apóyanos allá, diles a las autoridades de quien se trate, de que no aguantamos este problema aquí, porque pues aquí vivimos con nuestras familias, aquí nos alimentan, nuestros animales aquí abrevan y la ropa, el uso doméstico también de aquí sale, y si nos van a dejar solos, pues... Entonces, pues, ¿para qué queremos autoridades? Definitivamente esta agua no sirve ya para consumo ni para uso en la casa, porque está contaminada. Definitivamente no sirve para nada, ¿no? Estamos muy preocupados porque el problema realmente es fuerte. Otra situación de aquí. Usted, maestro. Den por favor su nombre completo. Lo que queremos es que paren esto, porque si no, pues nos van a acabar los animalitos que tienen. ¿A usted cómo le han afectado? ¿Cómo ha afectado esto? Se me muere. ¿Se le han muerto? ¿Qué es? ¿Borregos? Los borregos. ¿Borregos? Llevo como unas 6 borregas que se me han muerto. Y ya con animalito adentro. Y a ver, ¿qué le hacemos? ¿A dónde le damos agua? Nomás que de aquí. O sea, ¿de no qué, tenemos otra? ¿De qué utilizan el agua para los animales y para los animales? Pero ya ahorita ya esto ya no funciona para nada.
Son de descargos de drenajes, ¿no? De Reynosa, ¿no? Exactamente, de aquí de Reynosa. Basura y todo. Sí, todo. Todo eso, basura viene de allá. Ajá. Porque aquí nosotros no tiramos aquí nada. Okay. Aquí la basura que junta uno se quema. Okay. Esto viene de allá. Comentaba un vecino que anteriormente aquí se miraban hasta los peces hasta abajo del agua, ¿verdad? Ahora se mueren, hasta las viboritas se mueren. Okay. ¿Ustedes también aquí pescaban? Sí, cómo no. Ajá, pero aquí me crié, aquí nací, aquí me crié en el rancho. Okay. ¿Aquí han elegido por venir? ¿Cómo cuántas familias viven aquí? Bueno, pues sí, estamos como unas... ¿Qué serán? Unas 50. 50 familias. Que todas dependen de esta agua. Pues sí, pero ya ahorita ya no se puede. Ya. Se puede ya. ¿Algún llamado a sus autoridades? Pues sí, pues nomás que lo único que hicimos que es que pues que paren todo esto. Que dejen de tirar allá o taponear esos drenajes que salen al canal. Ajá. Pues es lo que pidemos nosotros nomás, para que siga la normalidad como estaba. ¿Cuántos años tienen con este problema y si en anterior ocasión lo han planteado a Conagua? Bueno, pues desde esto yo creo que serán en unos 5 años, yo creo, o 6 años, yo creo. Que se ha agravado más. Sí, que se puso ya más feo la cosa. Pues ahorita se huele más el agua, ¿no? Y tiene otro color. Sí. O sea, de plano para uso doméstico no sirve. Ya no sirve para nada. No bañarse. Nada. Ni para bañarse, por supuesto. Menos. No, que a veces pues se muere uno, también. Comentas que algunos regadores también les han salido ronchas en las manos, ¿no? Sí. También. Por usar el agua también. Pues sí, pues lo mismo del agua esta, pero... Y necesitamos, sí, que nos paren un poquito, porque... ¿Su nombre cuál es? Rafael López. ¿Rafael López qué? Sánchez. López Sánchez. Ahí viene el comisariado.